En el Centro de Desarrollo Infantil Mimados de la Revolución, ubicado en Lapa Centro, fue realizado un acto en el cual la Lotería Nacional entregó 11 millones de córdobas al Ministerio de la Familia e igual cantidad al Instituto Nicaragüense de Deportes como parte de sus utilidades correspondientes al mes de agosto. A ambas instituciones ya en lo que va del año les hemos entregado a cada una prácticamente 75 millones de córdobas. Y entre las dos han recibido de Lotería Nacional 151.860.000 córdobas. Estos recursos se utilizan para financiar diversos programas sociales como 12DI en Lapa Centro. En uno de ellos fue realizado el acto y ahí participaron los 30 niños y niñas que son atendidos de forma integral. Y primeramente, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y a nuestro buen gobierno, impulsando estos proyectos en beneficio de la niñez. Ustedes pueden observar cómo la niñez se ha desarrollado, se ha visto esas habilidades, esos destrezas, esos talentos que han venido aprendiendo en estos lindos proyectos como es los CDI. Con la entrega de estos 22 millones se llega al 63% de la meta prevista para este año, que es de 240 millones de córdobas. A partir de julio fue realizado un aumento de estos recursos, lo que ha permitido ampliar los programas de MIFAN y el IND, como es la subvención de más CDI. Nos ha permitido focalizar más los esfuerzos en los centros de desarrollo infantil. Hemos pasado de 67 CDI que teníamos subvencionado al 2020 a adicionar 92 centros de desarrollo infantil, que nos va a dar un total de 159 centros que están siendo subvencionados a partir del mes de julio de este año. Lotería Nacional hace el llamado a seguir buscando la suerte a través de sus diferentes sorteos, que en el caso del próximo martes es acumulado, es decir, que el valor del billete es el mismo y el monto de los premios se multiplica. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.